Nos encontramos en el Fuerte de Nahuele con un gran festival para que participe toda la familia, donde va a haber charlas, conferencias, cursos y, bueno, como estamos escuchando, música. Todo para un poco también estar bien por dentro, estar bien por fuera. Y tenemos a los organizadores del evento que nos va a hablar de este festival. Buenas tardes. Buenas tardes, soy Ala Yurchenka, presidenta de una asociación del arte y cultura que se llama Artmundo. Y este año organizamos conjunto con Victoria Boyarina un festival increíble, muy bonito, que se llama Open Mind Fest. ¿Y en qué va a consistir todo este festival? Este festival es festival para familiares, en armonía, para open mind, en mente abierta. Bueno, va a haber cursos, conferencias, ¿de qué tipo? ¿De qué? En todos los días tenemos conferencias, en 5 conferencias, en 5 las salas. Es todo diferente. Es medicina alternativa, es psicología, es agente espiritual, es yoga, meditación y mucho, mucho más. Bueno, luego también vemos stand, que hay algunos stand como la AAA y otros. Sí, tenemos 5 proyectos benéficos dentro del festival, entonces ayudamos y cada día tenemos fiesta de alguno de asociación. Por ejemplo, hoy la gente que viene traiga libros para los niños. Y este libro nosotros regalamos a una organización ONG, que luego ellos se comparten con su niño, que tiene más de 500 familias que tienen niños dentro de su asociación. Después tenemos una fiesta en sábado para AAA. Ellos traigan su perro, la gente puede verlo, desfile muy precioso, tenemos un concierto, quien quiere puede ayudarlo y pedimos a todos ayudas que puede traerlo algunas necesidades que necesito para AAA. También tenemos una asociación que se llama Monsalvat of Asia. Ellos ayudan a niños de Nepal, de Asia, a niños que tienen enfermedades y muchos más. Bueno, pues van a ser unos días muy completos, el cual esperemos que venga muchísima gente y tengáis mucho éxito con este proyecto. Bueno, pues gracias y enhorabuena. Muchas gracias. Hasta luego. Hablamos con nuestra querida amiga Amparo Salomé, además también una gran profesional. Ella ayuda y sirve de guía a muchas personas que hoy día viene muy bien. Y bueno, pues lleva mucho tiempo también en Marbella enamorada, también igual que yo, de nuestra Marbella, ¿verdad, Amparo? Buenas tardes. Buenas tardes, Elena, cariño, amiga de tantos años ya, ¿eh? Más de 20 años. Muchísimo tiempo, pero tú has seguido con este mundo que tanto te gusta, este mundo espiritual, ayudando a todo el que lo necesita. Y bueno, pues quería saber un poquito más cómo ha enfocado después de que volvieras de tus viajes, un poquito también las novedades, con las cosas que también puedes ayudar y a través de ti, pues canalizar también nuevas energías. Bueno, cariño, yo he estado ahora, llevo por 2 últimos años trabajando con la cábala judía, con el péndulo hebreo, que es otra forma de terapia, también con armonización de, digamos, los 3 cuerpos, o sea, mente, cuerpo y espíritu. O sea que he hecho más, digamos, más terapias, más conocimiento. Y de todo lo que he aprendido en la India, estuve también en Marruecos 2 años, allí aprendí también a utilizar otras clases de plantas. Entonces, todo lo he enfocado a la sanación del cuerpo, mente y espíritu. Y también, como en Marbella, tú sabes, una ciudad tan hermosa, pues ayudando aquí a la gente, también haciendo viajes por todas partes y sobre todo también enfocándonos en la sanación de mente, cuerpo y espíritu. También, pues tú sabes, ahora es muy fácil otra clase de terapias y sobre todo el conocimiento de que toda enfermedad comienza por la parte emocional. Entonces lo que tratamos es de ayudar a equilibrarnos nosotros y todas las emociones a nuestro alrededor. Amparo, ¿dónde se puede conectar contigo? Porque a veces yo sé que has dado cursos o haces reuniones reducidas, personas interesadas. ¿Tienes tu página? ¿Dónde se puede contactar contigo? Pues yo tengo mi página en Facebook, tengo también mi blog, que es marbellamagica.com, y también me pueden llamar al 629-38-1947.
Yo estoy en Marbella otra vez ubicada y también estoy trabajando en la arboristería que se llama Tisana, que está en Ricardo Soriano. Bueno, está frente a la clínica Quirón, mejor. Y es el número 47 de Severo Ochoa. Y allí me pueden encontrar. Bueno, ¿qué te parece todo este despliegue de esta jornada de Charity Festival para familia? ¿Qué te parece todo este despliegue? Bueno, tú sabes que Marbella con su buena energía siempre se facilita para estos festivales. Esta es la primera vez que se hace este festival de Open Mind Festival. Y seguro que va a tener mucha acogida aquí en Marbella y seguro que la gente va a ver otras terapias, otras nuevas energías también. Y vendrá gente de todas partes seguramente, porque hay muchas charlas, hay muchas terapias, hay médicos, hay terapeutas, hay también clases de yoga, de belly dancing, o sea que hay muchísimas variedades que seguramente la gente le va a encantar y esperamos que mucha gente venga. Muchas gracias. A ti, corazón. Gracias.
Salvar por Asia está aquí también y en esta jornada que hoy son puertas abiertas con muchísimos invitados que irán llegando porque acabamos de empezar. Y bueno, me da mucha alegría también, Alessandro, que bueno, además también ya lo consideramos amigo. Colabora con todas las asociaciones, tanto Rotario como el Cáncer, está en todos los lugares y además de ser un gran entendedor de arte, que lo admiramos por todo ello. Así que como fundador me gustaría hacer hincapié un poquito en los comienzos de esta fundación para que concienciar un poco más a todas las personas y a conocerla. Gracias, Elena. Buenas tardes a todos. Monsalvat for Asia es una fundación. Nació in Italia nel 2015, nació a seguito del terremoto del Nepal. En abril del 2015 el Nepal tenía un terremoto que tenía consecuencias brutales en toda la población. Más de 800.000 casas destruidas, más un tercero de la población que empezó a vivir abajo del nivel de $1.25 al día. Entonces fue brutal para Nepal. Empezamos con yo y un amigo que se llama Torello Monsagrati, que es el presidente de la fundación, yo soy el vicepresidente, llegando a Nepal con 50.000 euros en efectivo. Y decimos, vale, ¿qué vamos a hacer en este momento? ¿Qué vamos a ayudar? Y de ahí, en dos años, hemos desarrollado un villaje que está en el norte de Nepal, con más de 120 niños. Estamos abriendo ahora en septiembre el segundo hospital, que es un hospital para cáncer infantil, y seguimos luchando para hacer más y más proyectos. Por suerte tenemos muchos amigos como vosotros y como mucha gente de Marbella que nos apoya. Tengo hoy conmigo Luca, que siempre backstage, que nos está organizando todo el nuevo tema de marketing. Y tengo que agradecer Open Mind Festival, que por la primera edición ha querido colaborar con nosotros y poner en evidencia nuestra marca como Monsalvat. Y espero en futuro de poder hablar más del tema. Gracias. Hablando de los eventos que vais a desarrollar próximamente, me gustaría conocerlo, porque ya no me mencionas alguno para que también las personas que estén interesadas pues ya sepan de lo que tenéis y luego dónde poder ponerse en contacto con vosotros. Así que, mira, el 11 de noviembre vamos a tener un evento en el Casino de Marbella. El Casino de Marbella ya el segundo año que nos apoya. Tengo que agradecer toda la organización del Casino Marbella, el grupo CIRSA, porque desde el primer momento, cuando hemos empezado estas fundaciones, la gente tiene un poquito problemas de confianza. Nosotros hemos demostrado que somos una empresa transparente, somos una de las pocas fundaciones al momento que no tenemos ningún gasto. Entonces el 100% de lo que recaudamos va a nuestro proyecto. El 11 de noviembre vamos a tener una cena con 60 invitados. El Casino de Marbella nos invita a invitar a estas personas y va a tener una cena con una rifa y una lotería, una rifa y una ¿cómo se dice? Una subastas, y donde vamos a presentar nuestra fundación. Vamos a presentar el próximo viaje, porque en próxima semana yo voy a estar en Nepal por 15 días, desde el 22 de septiembre hasta el 10 de octubre, y vamos a vender las entradas por 100 euros. Para contactarnos por las entradas, puede hablar con Elena, puede hablar con Saeco Amada, que todavía conoce mi mujer, y puede visitarse en nuestra página de Facebook, que es facebook.com/monsalvatforasia. Si no, esta es nuestra página web institucional. Bueno, yo recuerdo el año pasado que estuvimos nosotros también en el casino, que fue un éxito total porque hubo muchísimas personas que asistieron, hubo mucho regalo y fue increíble. Así que te deseamos mucho éxito para los próximos eventos que hagáis y enhorabuena por ayudar a tantísimas personas que lo necesitan, que están, bueno, pues viviendo también necesidades, y hay personas con un gran corazón que hacéis lo que vosotros hacéis. Así que, de verdad, felicidades. Gracias, Elena. Gracias a todos.